tal? Muy buenas tardes. Soy Javier Velázquez Moctezuma y es un privilegio para mí darles la bienvenida al inicio de una temporada más de conversatorios, de los conversatorios de Tan Claro como el Agua, que como ustedes saben están ligados a las actividades del Museo Gota de Agua, que es un proyecto de divulgación de la Universidad Autónoma Metropolitana. Iniciamos este ciclo de conversatorios con muy buenos augurios, porque está aquí una querida compañera, una querida amiga, una persona que ha sido empática, colaboradora en todo momento, que es la autora Abigail Martínez Mendoza de la Unidad Lerma. Abigail, muy bienvenida a este conversatorio. Muchísimas gracias, Javier. Es un gusto estar siempre con Gota de Agua. No, es para nosotros, ya te lo hemos dicho varias veces, es un privilegio tener la calidad de académicos que tenemos en la UAM trabajando en diferentes escenarios del agua. Está con nosotros también Juan José Santibáñez, que es el director del Museo Gota de Agua. Juan José, gracias por estar aquí. Gracias por aceptarme nuevamente. Buenas tardes, Abigail. Buenas tardes, Lili. Es un gusto repetir este trimestre. Muy bien. Y también, como ya vieron, pues está Lilia Anaya, que es quien produce estos conversatorios. Gracias, Lilia. Un placer, saludos. Gracias. Bueno, vamos empezando con el tema de hoy, que es un tema que afortunadamente está adquiriendo la relevancia que siempre debió de haber tenido. Yo me acuerdo hace 14 años, cuando era rector de la UAM Iztapalapa, haber recibido a un grupo de estudiantes con su profesor que me plantearon la cosecha de agua de lluvia en las escuelas, ¿no? ¿Qué personajes más extraños, ¿no? Que aquí todo el mundo se dedica a lo que quiere. Pero después resultó que era el doctor Juan José Santibáñez y que estaban haciendo un trabajo sensacional en las escuelas de Iztapalapa, ¿no? Y ahí empezó esta historia de hermandad, de empatía, de colaboración con Juan José Santibáñez y de fortalecimiento del Museo Gota de Agua. Y hoy nos encontramos con que una joven investigadora está abordando el tema de la cosecha de agua de lluvia con perspectivas diferentes, ¿no? Ya saben ustedes, hemos comentado que el estudio del agua tiene muy diferentes escenarios y muy diferentes abordajes, ¿no? Entonces, afortunadamente, en días pasados apareció una nota en el semanario de la UAM detallando el trabajo que hace Abigail con su equipo de investigación. Entonces, para nosotros es muy satisfactorio, es un timbre de orgullo tenerla de compañera. Y antes de entrar al tema, Abigail, yo te pediría que para nuestras audiencias, si fueras tan amable de hacer un breve resumen de tu desarrollo profesional. ¿Cómo fue que te convertiste en la profesional que hoy eres? Muchas gracias, Javier. La verdad es que, híjole, esa parte a mí siempre me da como mucha pena, me sonroja. Casi no soy devota de hablar de mí misma, salvo en estas ocasiones, ¿no? Pues nada, ¿no? En realidad, cuando concluí el doctorado, justamente en Iztapalapa, ya en procesos sociales, me invitan a participar en aquel entonces estaba haciendo la consulta a los pueblos indígenas en la zona, en la región de Valles Centrales en Oaxaca, ¿no? Justamente por una demanda que hacen de manera conjunta a la CONAGUA. En el entonces, nuestra universidad era
parte del equipo asesor, ¿no? Y junto con ello, pues varios profesores que pues, ya han pasado por aquí con entrevista contigo, ¿no? Y ahí conocí justamente a muchos, ¿no? De los que ahora, ¿no? Bien llamas amigos y empáticos. Y ahí empecé con el tema de aguas. Estoy hablando más o menos hace unos 10 o 15 años, más o menos, ya no, como 10 años, yo creo. Y bueno, la formación académica de licenciatura, vengo del Politécnico, del Instituto Politécnico Nacional, estudio psicología allá. También he hecho la maestría ya en ciencias, en metodología de la ciencia. Y te decía yo, el doctorado ya lo hice acá en Iztapalapa, en estudios sociales, en la línea de procesos políticos, pero siempre trabajando con poblaciones vulnerables, ¿no? En alta marginación, con mucha precariedad. Tengo más o menos 25 años haciendo trabajo de campo, ¿no? Siempre con poblaciones alejadas, ¿no? Guerrero, Oaxaca, Chiapas. Y en los últimos 3, 4 años, pues ahora estoy en Lerma, ¿no? Me hice acá profesora ya por tiempo indefinido y bueno, pues estoy en el Departamento de Procesos Sociales, ¿no? Y también, ¿no? Sigo manejando el tema de agua. Y en esta región es bien interesante porque, pues, es un problema a todas luces, ¿no? Aquí inicia el gran río Lerma y está la cuenca, ¿no? Del río Lerma, justamente, una de las cuencas más importantes del país. Y entonces, a lo mejor no vengo de la ingeniería, evidentemente, ¿no? Pero decías al inicio, ¿no? Una perspectiva, quizá mi perspectiva o el ángulo en el que me acerco al agua es más bien justo desde los ciudadanos, ¿no? Los usuarios ciudadanos, ¿no? Le he llamado yo. Pues al final del día todos usamos el agua, ¿no? Mucho o poco la usamos. Y anclado eso justamente a las cuestiones culturales, ¿no? A las reminiscencias de la cultura, que nos guste o no, siguen de alguna manera presentes, ¿no? Entonces, rayo un poco entre las cuestiones antropológicas, pero también de gobernanza, ¿no? De autogestión, por ejemplo. Se ha vuelto un ejercicio interesante. Entonces, más o menos por ahí, ¿no? Muy Para que bien. no me sonroje más. Muy bien, me sorprende que digas que tienes 25 años trabajando en esto. ¿Empezaste a los 4 o qué? Mira, mi mamá, yo creo que mi mamá me quería tanto que me envió al kinder muy chiquitita, ¿no? O sea, yo, no sé, llevo muchos años en la escuela. No, Sí. sí, me veo joven o parezco joven, pero no, ya tengo edad dinosaurio, ¿eh? Ya tengo edad dinosaurio, no te creas. Bueno, pues vamos a platicar de lo que es la captación de agua de lluvia. En Lerma, como decías tú, efectivamente Lerma es uno de esos sitios que tiene una presión mayúscula, una presión que no se ve a lo mejor en ninguna otra parte del mundo, porque es un sistema que tiene que alimentar a una población a las más grandes del mundo, ¿no? Entonces, sí es una presión grandísima, sí hemos oído reiteradamente una y otra vez que el sistema está a punto de colapsar, que el sistema está a punto de dejar de producir, que la ciudad ya no debe de contar con este sistema, en fin. Cuéntanos la pura verdad, por favor, Abigail, y dinos La pura qué verdad es es. que, Sí, en sí, sí. efecto, ¿no? Acá la cuenca provee agua a propios y ajenos, ¿no? De manera legal y hay que decirlo también abiertamente, con extracción ilegal, ¿no? O sea, todo está siendo una coyuntura que yo creo que la palabra presión ya se queda corta, ¿no? El sistema había colapsado o colapsó desde hace mucho tiempo, de ahí la necesidad de generar, ¿no? De crear el sistema Cutzamala. Todos o la gran mayoría piensa que el Cutzamala fue primero, pero no, en una línea del tiempo, quien surge primero, lo que se crea primero es el sistema Lerma para llevar agua a la ciudad.
Y cuando se empiezan a dar cuenta que en efecto, ¿no? Hay ya indicios, ¿no? De una sobreexplotación y demás, dicen, ¿sabes qué? Te lo estoy poniendo como muy, muy sencillo, ¿no? Crean, ¿no? El sistema Cutzamala, que además cruza justamente en una de las regiones montañosas acá del hermano, en la región de Tarasquillo. Se cruzan ambos sistemas. Entonces, en realidad, esa es una, ¿no? Una parte. Luego, si bien los datos dicen que el grueso del volumen de agua que se extrae se queda en la región del Valle de Toluca, te decía yo, hay dos cuestiones, ¿no? Una es la parte legal, ¿no? Y la otra es la extracción ilegal, ¿no? Hay muchos sistemas o muchas dinámicas, diría yo, perjudiciales, ¿no? Gente que tiene cercano un pozo o que ha abierto sus propios pozos y que vende las pipas a no solo a regiones tan lejanas de otros municipios, sino también en la misma región, ¿no? Ahora, con el problema que hubo en la Ciudad de México, salieron notas, ¿no? Donde la gente en la región poniente, ¿no? De Polanco, Miguel Hidalgo, narraban, es que las pipas que nos traen son de Lerma, ¿no? Yo aquí mismo vivo muy, muy cerca de un pozo que acaba de ser rehabilitado a 250 metros de profundidad, ¿no? Para unirse al sistema Lerma. Entonces, la verdad es que sí es una problemática que, si bien es un problema público, un problema que deberían atender las autoridades y que sí lo hacen en parte, ¿no? Tampoco hay que decir que todo está mal, no, no es cierto. Y hay cosas que funcionan, otras que se deben mejorar, sí o sí, y otras que evidentemente los mismos ciudadanos usuarios, pues han tomado por sus propias manos, ¿no? Habrá quien te diga, es que es estas dinámicas de autogobernanza, ¿no? Autogestión, y que parecen muy nuevas, pero en realidad son ancestrales, ¿no? La autogestión es incluso antes de la misma formación del Estado como lo conocemos. Pero al no tener reconocimiento dentro de la normatividad mexicana, pues crea incertidumbres, ¿no? Y entonces algo que podríamos rescatar como práctica sociocultural, en algunos casos es mal visto, ¿no? Justamente pues porque no se alinea, ¿no? A las estructuras institucionales que todos conocemos, ¿no? Pero que al mismo tiempo permiten que el agua llegue a las viviendas de los lugares más alejados. Y siendo una región tan sobreexplotada, ¿no? Es decir, sí tenemos la cuenca, tenemos el río, la Gran Laguna, hoy se hacen cálculos donde nos dicen que de la ciénaga queda solo el 10%, ¿no? Del gran cuerpo de agua que llegó a ser, y justamente se desecó con el inicio del sistema Lerma, ¿no? Hoy nos quedan tres vasos de agua, tres cuerpos de agua remanentes, que afortunadamente han sido declarados áreas de natural protegida, y eso contiene, ¿no? Un poco la sobreexplotación. Entonces tenemos una complejidad hídrica, ¿no? En la región, porque tienes la cuenca, el río, los cuerpos de agua, extracción de agua para la ciudad, también la extracción ilegal, te decía yo hace un momento, pero también la misma geografía no permite que toda el agua que se bombea, ¿no? Llegue a las localidades más elevadas, porque nosotros tenemos la cadena montañosa de la Sierra de las Cruces. Entonces, esa región, pues es muy difícil, ¿no? Pues, literalmente, tender tuberías, pues no es óptimo, porque el gasto energético, tú lo sabes muy bien, Juan José lo sabe, pues sería mayor, ¿no? Y entonces ya no es razonable. Entonces, estas regiones de la montaña, pues han tenido que tomar para sí mismas las diferentes estrategias para hacerse de agua. Y entonces están al margen, pero no están al margen en una región donde pareciera que hay mucha agua, ¿no? Incluso para las industrias, pero no les alcanza a ellos, ¿no? Entonces es como una especie de, como dirían los psicólogos, ¿no? Tú que también eres psicólogo, Javier, es una neurosis hídrica, ¿no? Me atrevo a llamarla. Incongruente todo el tiempo. Sí, una psicosis. Sí, Muy justo bien. así, ¿no? Es enloquecedor. Muy bien, Abigail.
Antes de que nos cuentes del proyecto específico, cuéntanos de tu equipo. ¿Quiénes conforman tu equipo? ¿Cómo están trabajando? ¿Cómo están abordando este problema? ¿Quién los está apoyando? ¿Quién les está metiendo el pie? No, bueno, eso no. Lo dejamos para otra ocasión. Eso te lo digo en petit comité. No, yo estoy muy, muy contenta. Es un gran, gran equipo. Se ha ido conformando de una manera casi natural, ¿no? Al punto en el que ya nos empiezan a identificar como grupo Opoxtli, ¿no? Quiero comentar, el Opoxtli es una deidad del grupo Otomí, Mazahua, Matlalcinca, que en su raíz lingüística son otopames, ¿no? Diferentes del náhuatl, del mexica. Y entonces cuando alguien día me dicen, oye, van a venir tus alumnos, no sé qué, y yo así de, sí, claro, ¿y cómo los vamos a presentar? ¿No? De esas que se te prende el foco rápido y un poco en la noción o en la idea de la identidad, retomé el nombre de Opoxtli, ¿no? Que es una deidad, te digo, otopame, y que se le rendía tributo por parte de los pescadores de la Ciénega de Lerma, justamente para pedir, ¿no?, una buena pesca y al mismo tiempo proveer lluvia, ¿no? Porque los antecedentes o los estudios arqueológicos indican que es una deidad que en su mano izquierda, por cierto, específicamente la mano izquierda, porta un rayo, ¿no? Y entonces sería como el equivalente al Tlaloc, ¿no? Mexica o al Cosijo o Zapoteco, por ejemplo, ¿no? Entonces, nos denominamos Opoxtli, ¿no? Y somos entre 10 y 15 personas, más o menos 10 presenciales y algunos más flotando, ¿no? Hay gente que está doctorándose en Francia, por ejemplo, Emilia, hay gente que está haciendo su postdoctorado. Sociólogos, antropólogos, tenemos una chica geógrafa. ¿Cómo? Cuántos académicos de la UAM hay? Académicos, te diría que somos dos o tres, ¿no? Exprofeso, y el resto, Estudiantes. estudiantes y egresados, ¿no? Egresados tenemos tres, cuatro, y estudiantes, ahorita nos quedan uno, dos, tres estudiantes. E incluimos, ¿De qué disciplinas son? son de políticas públicas, ¿no? Yo estoy adscrita al departamento y en la licenciatura de políticas públicas y han mostrado un interés justo por el agua muy particular, ¿no? Acá lo que tiene la unidad Lerma es que su alumnado en general siempre está como muy conectado con las problemáticas locales, ¿no? De sus municipios, de sus barrios, de sus colonias. Y entonces los mismos chicos de políticas en este caso traen problemáticas que están en lo inmediato, ¿no? Por ejemplo, te decía yo, estamos ahorita trabajando una tesis sobre extracción ilegal de agua, pero a través del análisis de notas periodísticas, ¿no? Para no exponer a la chica, por ejemplo. Hay quien estudia la parte de las emociones, ¿no? Vinculadas a no contar con el agua o sí contar de manera con calidad, suficiencia, todo esto, ¿no? Ese trabajo especialmente de las emociones está muy, muy padre porque solo hay en México, ahora puedo decir que en México hay dos, ¿no? Hace 10 años el de un antropólogo que se lo encontró de casualidad el resultado, allá en Texcoco, retomamos ese trabajo y lo trajimos acá a la región de las Ciénegas, ¿no? Y el planteamiento es muy sencillo, ¿qué emociones se generan a partir de vivir, ¿no? Al lado, literalmente al lado del agua, o sea, hay gente que está casi metida en la Ciénega y no contar con agua potable en sus viviendas, ¿no? O sea, está como incongruencia. Fíjate También que el chico. aprovecho para hacer un comercial. En dos o tres conversatorios, estén pendientes, comparecerá Alice Poma, una doctora que ha trabajado emociones
ante la crisis climática. Entonces, todos bienvenidos a es el próximo conversatorio. Próximo conversación. No, pues sí, ¿no? Súper conectados vamos a Sí. estar acá. Entonces, te digo, sí, hay trabajos muy diversos. Hay quien trabajamos hace unos 3 meses, fuimos justamente a la unidad de Iztapalapa. Uno de los chicos se interesó mucho por las prácticas de autogestión urbana, ¿no? En una de las colonias justamente enfrente de la unidad de Iztapalapa. Y vimos algo muy curioso, ¿no? A partir del ejercicio, es que en la medida que las viviendas, ¿no? Estas viviendas de trabajadores se alejan de la universidad, la calidad del agua disminuye. Y ¿no? Pues sabemos, y para los que nos están escuchando, nuestra unidad de Iztapalapa, ¿no? Es una de las unidades, en parte, gracias al trabajo de Juan José. Y a otros miembros, ¿no? Del museo y de la Red del Agua, que aportan, ¿no? O recargan parte del acuífero. Y eso fue un resultado inesperado, por ejemplo, ¿no? No lo habíamos como vislumbrado. Hay gente que trabaja esta parte de la autogestión del agua, pero ya vinculada justamente a los sistemas de captación, ¿no? Sobre todo en las regiones de montaña. Yo la región de montaña la empecé a trabajar hace más o menos un año y de ahí se ha venido como todo en cadena, ¿no? Una cosa nos ha llevado a otra y así sucesivamente. Entonces es un grupo muy diverso, muy entusiasmado. Nos han invitado a diferentes foros desde cuestiones muy técnicas, ¿no? Y hasta cuestiones muy pedagógicas. Por ejemplo, ahora tenemos una invitación para participar en el curso de verano para hijos de trabajadores de nuestra universidad. Y entonces vamos a llevar el tema y todos estos conceptos a un terreno con un lenguaje muy digerible, muy pragmático, muy pedagógico, ¿no? Porque la idea justamente es eso, ¿no? Hacer que este lenguaje baje, que este lenguaje llegue a diferentes poblaciones. Entonces, la verdad es que yo debo decirte que es un grupo del cual me siento muy, muy orgullosa. Los quiero muchísimo, ¿no? A todos los opóstles. Hay gente que, bueno, pues por diferentes circunstancias se ha tenido que desvincular, ¿no? Porque ahora está haciendo otras actividades, pero en general se ha mantenido cohesionado y llevaremos trabajando como 2 años, yo creo. Los opóstlis, suena muy Los bien. opóstoles. Tienen ya su Sí. camiseta y su logo y todo lo demás. Pues fíjate que le has atinado. Ahora nos han hecho un chico de otra línea, ¿no? De arte y educación. Se nos acercó Jonathan, y nos dijo, bueno, oigan, ¿no quieren que yo les filme? Yo, por supuesto, claro, ¿no? Y estamos pronto, y están invitados, por supuesto, ¿no? A la presentación de ese video que nos hizo sobre uno de los talleres de captación de agua pluvial en la montaña. Y me preguntaba, oye, esto de lo Poshli, ¿no? Le comenté todo esto que ya te decía yo. Me decía, ¿no tienen un emblema? Le dije, mira, pues tiene derechos de autor, ¿no? Porque es de los mexicanos, pero en realidad. Ya le expliqué todo esto. Entonces, me dijo, dame oportunidad de hacerles un diseño, ¿no? Entonces, probablemente pronto tengamos nuestro propio diseño que diga Postle, Guam Lerma, ¿no? Una cosa Muy así. bien, muy bien. Y ya que mencionas todos estos talleres de captación y demás, cuando oímos que vas a hablar de la captación de lluvia en Lerma, todos queremos saber qué es lo que vas a hacer, ¿no? O sea, ¿cómo le vas a hacer, cómo le van a hacer con la gente? ¿Tienen azoteas? ¿Tienen qué para captar lluvia? ¿A dónde quieren captar la lluvia? ¿Directo al sistema Lerma o qué onda? Fíjate que llegamos a la colonia Lupitas Casas Viejas, ¿no? Es una colonia relativamente joven, tiene unos 40 años más o menos.
se empezó a poblar esta región chiquitita, muy, muy enclavada en la montaña, ya colindando con Naucalpan, y demás. Y justamente, ¿no? O sea, estar en la montaña, no, al ser un asentamiento, ¿no? Que no estaba planeado, pues no hay servicios o muchos servicios no llegaban, como en muchas regiones del país. Y entonces, con los años, ¿no? Se han hecho estrategias. Y una de las estrategias literal de sobrevivencia es captar lluvia. Ellos captan lluvia, pues desde el inicio, ¿no? Desde hace 40 años. Y yo lo mencionaba en algún lugar, ya no me acuerdo si quedó escrito, ¿no? Que pareciera que hoy está de moda, ¿no? Pareciera que es una moda captación pluvial, cosecha de agua de lluvia, ¿no? E incluso los programas de la Ciudad de México, que no están mal, por supuesto, y otras estrategias que nosotros mismos en la universidad, ¿no? Juan José, y por ejemplo, se nos han acercado gente de Hábitat y demás para, ¿no? Analizar estas estrategias o nuevas tecnologías, etc., etc. Pero mientras nosotros hacemos esto, esta colonia ya lo hacía desde el inicio. Entonces, lo interesante con la colonia Lupitas Casas Viejas es que no hay que convencerlos de que capten lluvia, ¿no? A diferencia de otros sectores de población, que si tú recuerdas, ves como si ya no soy tan joven como parezco. La idea de que el agua de lluvia, nos habían dicho por muchos años, es que está sucia, es que está contaminada, es que cómo vas a usar el agua de lluvia, que fueras de pueblo, ¿no? O sea, siempre asociado a la marginación, a la pobreza. Y sí, evidentemente es una estrategia que a todas luces hace frente a las circunstancias, ¿no? De ausencia o una débil presencia, ¿no? De las instituciones. Entonces, cuando nos acercamos a la Lupita Casas Viejas, una de entrada fue el proceso de que nos conocieran, ¿no? Porque está tan enclavado que, mira, tengo ex experiencias donde nos encontramos un talamontes, ¿no? Y eso es exponernos demasiado. Lo primero fue ponernos literalmente la camiseta, o sea, morado, como la Unidad Lerma, con letras enormes, ¿no? Universidad Autónoma Metropolitana, y hacer estos ejercicios de aproximación, ¿no? Que la gente nos empezara a identificar, uno, que no somos un partido político, dos, que pues no, nuestra institución pues no hace obras públicas, ¿no? Por un lado, y todo esto te estoy diciendo que nos tomó un año, ¿no? Que la gente nos identificara, que en cualquier momento que llegáramos, ah, son los chicos de la universidad, ¿no? Y ya con esta apertura, debo decirte que nos percatamos de varias cosas. Uno es la localidad, primero hizo pozas comunitarias, ¿no? Aljibes, jagüeyes, como diferentes nombres, para proveerse. Y pues generan conflictos, ¿no? Son una, dos, tres pozas comunitarias al centro del pueblo. Y posterior a eso, o casi de manera paralela, ¿no? Pues yo digo, va a sonar muy, muy, muy rústico, muy rudimentario, pero pues la gente pone su bote todavía, ¿no? Su bote de su tambo, su bote de pintura, su olla, y pues lo que escurra. Esas. Y luego también tenemos otro grupo de viviendas, por ejemplo, eso lo hizo un trabajo, un tesista hizo una clasificación. Tenemos otro grupo de viviendas que, por ejemplo, ya empieza a usar cisternas de estas que son como de plástico, ¿no? Que son más o menos transportables, y con sistemas de mangueras, unas mangueras de unas pulgadas muy pequeñitas, muy reducidas. Entonces, dejan correr mucha agua, ¿no? Con estos sistemitas, que son precarios, pero que al final del día les van funcionando. Luego hay otras casas, otro grupo de viviendas que ya construyó su cisterna, ¿no? Te estoy diciendo que todo esto está por autoconstrucción. Construyen sus cisternas que se llenan justamente de agua de lluvia. Y me decía, o sea, sí, tenemos agua, tenemos entrevistas donde nos dicen que una cisterna más o menos les dura unos entre 3 y 5 meses. Hay quien se lo llegaba hasta 6, ¿no? O sea, bien cuidadita, 6 meses, que es la primera etapa del año, ¿no? Hasta que comienza esta temporada de lluvias en la que estamos ahora.
Entonces, la idea justamente es, uno, retomar lo que ellos ya hacen, ¿no? No llegar con esta imposición de vamos a enseñarles, les vamos a dar, los vamos a capacitar y a diez, o sea, no, sino retomar lo que ellos ya tienen y en función de eso, hacer ciertas adecuaciones nada más, ¿no? Justamente sustituir, por ejemplo, pequeñas mangueras por tubos de 6 a 10 pulgadas, por ejemplo, donde puedes todavía captar, ¿no? Mayor volumen en lugar de una pequeña manguerita. O sea, hemos visto hasta canaletas de estas latas de aluminio, ¿no? Entonces, por ejemplo, una mejora es quitar las canaletas de aluminio y sustituirlas, ¿no? Por una tubería mucho más adecuada. Otra dinámica es, por ejemplo, no usan el sedazo, ¿no? Ni al inicio ni al final de las conexiones. Y entonces, así como llega el agua con hojarasca, basuras, bla, 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 así se queda, ¿no? Y entonces los tambos, pues es que hay que lavarlos, o sea, les toma más esfuerzo usar esa agua. Entonces decíamos, a ver, tenemos que usar sedazos, ¿no? O estas mallas, para quien nos está viendo, muy finitas, como mosquitero, ¿no? Al inicio de la tubería que nos va a captar y al final, justamente, pues, para, son trampas, ¿no? De basurillas. Para que una vez que iniciemos el proceso de saneamiento, pues sea mucho más, ¿cómo decirlo? Mucho más ágil, ¿no? Y no nos ahorramos esa parte de ahora hay que quitarle la hojarasca, por ejemplo, por decir una cuestión, Claro, ¿no? claro. Entonces, la verdad es Y que te decía yo, ¿cómo? un filtraje mínimo, ¿no? Sí. Entonces, es una colonia que se ha adaptado mucho, pero que ha padecido el asunto, ¿no? Hay notas incluso periodísticas que hablan de la colonia señalando la ausencia de niños en las escuelas aledañas, porque no tienen escuela, tienen una escuela del CONAFE. Entonces, en lugar de ir a escuelas formales, ¿no? Aledañas a los otros municipios, no van porque, pues, lamentablemente, son discriminados por oler mal, ¿no? Como no disponen de agua, pues no hay baño, ¿no? No me No hay digas. regadera, aseo, o sea, a ese nivel hemos llegado, ¿no? La colonia. Entonces, evidentemente, sí necesitamos hacer mejoras, pero no con esta actitud de vamos a enseñarles, ¿no? Sino a ver, ¿qué tienen? Y a partir de lo que tienen, ¿qué podemos ir mejorando? Nada más, ¿no? Más bien Muy es en esa bien. actitud, acompañamiento. Muy bien. Estamos platicando con la doctora Abigail Martínez Mendoza, que es académica de la UAM Lerma y que es la líder del proyecto de captación de agua de lluvia precisamente en la unidad Lerma. Abigail, llegamos a la mitad del conversatorio y es el momento de abrir los micrófonos para que nuestra audiencia, que ya está muy presente y actuante, exprese lo que tenga que expresar. Entonces, si estás de acuerdo, los oímos. Sí, ¿Te parece? por supuesto. Sí, Muy claro, bien. venga. El primer comunicado es de Aquetzalia Z, que dice: en lo referente a la extracción ilegal, ¿se cuenta con algún tipo de normativa que regule dicha acción? ¿Y cree que en los últimos años ha ido en aumento, que hablando de la extracción ilegal? Justamente hoy estábamos revisando con base en notas periodísticas, insisto, ¿no? Porque acercarnos a estos grupos, pues es poner en riesgo la vida, literalmente. Y sí, se ha intensificado, pero sobre todo en la región de Catepec, ¿sabes? O sea, sí en el Estado de México, pero en la región de Catepec, en esta región poniente, tomando como referencia la ciudad, es decir, Lerma, Toluca, ¿no? Toda esta región, sí hay extracción, pero no a los niveles alarmantes. Bueno, que de por sí es alarmante, ¿no? Tampoco hay que bajarle ahí el tono. Sí se ha ido en aumento.
Y evidentemente, con los últimos años que hemos tenido de sequía, una sequía de manera continua, más o menos desde el 21, ¿no? Que no teníamos las lluvias que hoy tenemos, que justamente en este precio no está lloviendo, ¿no? La extracción se intensificó, ¿no? Hemos visto pipas de 10.000 litros a 3.000 pesos, ¿no? ¿Quién paga 3.000 pesos? O sea, bueno, evidentemente sí lo hay quien lo pague, por eso existe el mercado ilegal. Pero cuando observamos a familias en alta marginación, pues 3.000 pesos es impagable, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las acciones legales? Pues las que refieren, hay que tomar en cuenta que, ¿no? Lo que sabemos, que las aguas son del Estado. Y en esa tesitura, las acciones legales van por ahí, ¿no? Sin embargo, hemos escuchado mucho el discurso de vamos a contrarrestar, vamos a atacar, vamos a disminuir. Pero lo cierto, Javier, Juan José, es que no se ha traducido ese discurso en acciones específicas, ¿no? No dudo que exista la buena intención. Por ejemplo, vamos a referirnos al Estado de México ahora con el nuevo secretario del agua. Sí existe evidentemente la intención. No sé cuánto tiempo le pueda tomar, ¿no? Implementar acciones concretas y todavía más, ¿no? Si existe un diagnóstico, yo quiero pensar que sí lo tienen, pero empiezo a dudar en términos de lo que hemos ido observando en esta investigación que hace una de las chicas del grupo Opochtli, ¿no? Con referente a la extracción. Entonces, sí hay un buen discurso, debemos decirlo que ahora que pasaron nuestras campañas electorales, un discurso que atrajo, ¿no? Pero que necesitamos verlo traducido en acciones muy específicas. Claro, es el momento de la acción. Ya Exacto, pasaron ya las no elecciones. podemos quedarnos en el discurso. Ya, Muy claro. acciones. Muy bien. Jessy Chavarría dice: soy de la UAM Iztapalapa. De acuerdo al tema, me interesaría saber cuál ha sido el impacto de la cosecha de agua de lluvia en la comunidad de Lerma. ¿Se han observado mejoras en el acceso al agua y la sostenibilidad ambiental? Me gustaría decir que sí, pero lo cierto es que no. porque la captación de agua de lluvia no se hace de manera programática, es decir, de entrada no forma parte de ningún programa, que existe un programa nacional, ¿no? De captación de agua de lluvia, está el de la Ciudad de México, pero por lo menos en lo que toca al Estado de México no existe, ¿no? Uno, dos. A nivel municipal, pues todavía menos. Más bien, esta captación se hace en el real y saber entender de cada uno de los usuarios en sus propias viviendas, ¿no? Habrá quienes sí cuentan con la conexión a los organismos operadores de agua y entonces de la disponen, pero además, ¿no? Decía yo, de manera muy, muy, muy precaria, pues ponen el bote, ¿no? Para que escurra ahí el agua. Y hay quienes lo han hecho con un poquito más de innovación, pero por necesidad, ¿no? En este papel de la autogestión, no porque venga de una acción gubernamental. Entonces, en ese sentido, es muy difícil decir si la captación de agua de lluvia en esta región ha tenido alto impacto, porque justamente, ¿no? Al no contar con estrategias puntuales, pues no tenemos esos datos. Lo que sí puedo decir es que mucha gente sí lo hace, pero derivado de la extracción que se tiene, ¿no? Del trasvase que existe para la Ciudad de México, que ha puesto en jaque a algunas regiones, ¿no? Que las ha afectado en el sentido de el tandeo, ¿no? Unos días sí, unos días no, a ciertas horas, etc. Y entonces, pues la gente le surge, ¿no? Emergen estas estrategias de autogestión y una de ellas es la captación pluvial, ¿no? Pero no hay un registro, no hay una base de datos que nos diga, tenemos tantos techos, se tiene un volumen de agua tal, no lo hay, francamente no lo hay. Digamos que los resultados serían esperables al mediano plazo, ¿no? Ahorita está Seguramente empezando la sí. cosa, ¿no? Yo quiero pensar que por lo menos lo que estamos haciendo en Lupitas Casas Viejas,
nos va a dar un aproximado, ¿no? Justamente porque una vez que llueve en Lerma, literal ya no para, ¿no? De aquí a final de año vamos a tener lluvias, evidentemente el pico y luego la bajada, pero tenemos lluvias constantes. Qué Y bueno. sí, la sequía pega durísimo por la altura, pero de ahí en fuera, por lo menos sí tenemos 6 meses de lluvias que son totalmente aprovechables, ¿no? Lo que siempre hemos dicho en diferentes espacios, contigo, con Juan, con otros colegas, es que toda esa agua literalmente se va al caño, ¿no? Una vez que toca las aguas del drenaje, ya no se pueden rescatar. Entonces, hay regiones de aquí del Estado de México que justamente porque todavía tienen esta característica de rural, ¿no? Es muy aplicable el sistema de captación pluvial, porque es de esas regiones, al no contar con sistemas de drenaje, pues entonces toda esa agua se puede aprovechar y disminuye el riesgo de que se contamine, ¿no? Pero pues se deja correr, ¿no? Y tiene mucho que ver justamente con esta idea de que pues el agua de lluvia está sucia, es de pobres, y no es por ahí, ¿no? Estamos llegando al punto en el que, pues no importa que sea de comunidades marginadas, agua es agua, ¿no? Claro, Entonces, claro. hay que pensar por ahí esa nueva dinámica. Mira, una observación que va en una dirección similar. Cali FBF dice: en lo referente a la captación de agua de lluvia, es posible que se presenten sistemas de agua extraídos de la lluvia para que puedan almacenarse en las zonas rurales. Justo lo que decíamos, ¿no? Yo creo que las zonas rurales son zonas muy óptimas, ¿no? Para captar el agua de lluvia, porque bueno, no me va a dejar mentir aquí, Juan José, mucho tiene que ver con en la medida en que vivas en una región donde los niveles de contaminación sean bajos, ¿no? Es de mayor calidad esa agua de lluvia. Y entonces las regiones rurales tienen ese valor, ese plus, ¿no? Y al no contar con estas infraestructuras, que son costosas, evidentemente, bueno, pues se pueden diseñar, nosotros lo hemos visto en la universidad, ¿no? Se pueden diseñar diferentes estrategias, modelos y mecanismos de innovadores, ¿no? Para captar esa agua de lluvia. Entonces, las regiones rurales son un, ¿cómo decirlo? Un área de oportunidad, ¿no? En este lenguaje muy de la administración, un área de oportunidad para la captación pluvial, ¿no? Y que no tiene, y además de desestigmatizarla, ¿no? Quitarle todo este rollo de que si es de marginados, de si zonas pobres. No, en realidad tendremos que estar pensando que, uno, no es una moda. Dos, viene mucho de nuestra propia raíz mesoamericana. Por un lado, tenemos una relación con el agua muy profunda. De deidades, ¿no? O sea, yo les decía alguna vez, el agua te exige culto, ¿no? Hay que rendirle culto al agua y en ese sentido me refiero a cuidarla, no contaminarla, ¿no? Etc. Entonces, hay un potencial ahí, ¿no? Que no se está aprovechando, francamente. Muy bien. Perla hace una observación interesante. Dice: como habitante de la alcaldía de Iztapalapa, sé cómo el agua llega de muy mala calidad, inclusive a veces hasta maloliente. ¿Usted cree que para nosotros los habitantes sería bueno en esta temporada captar el agua de lluvia? Y también, ¿esta tiene un menor nivel pese a la comunidad? Contaminación en el ambiente. Pues no hay que ponernos, te decía yo, en un modo de sacralizar o estigmatizar el agua de lluvia, ¿no? Hay regiones en que por diferentes circunstancias el agua de lluvia la usan incluso hasta para cocinar, que es el lugar en donde trabajamos. Y hay regiones en donde el agua de lluvia, pues evidentemente no es potable, o sea, no es para consumo humano, pero puede servir para muchas otras actividades como la limpieza del hogar,
el lavado de autos, ¿no? Que requieren cierto volumen de agua que no necesariamente debe ser potable, ¿no? Por ejemplo. Entonces, en esos casos se puede sustituir el agua potable por el agua de lluvia en ciertas regiones, como es el caso de Iztapalapa, ¿no? Porque además, al estar enclavada en la ciudad, ya no es una región o una zona que esté a la orilla, sino ya está abrazada por la ciudad, pues sí, ¿no? Hay altos niveles de contaminación y entonces, evidentemente, esa agua de lluvia no es para consumo humano, o lo ideal es que no lo fuera, ¿no? Y sí, o sea, lo recomendable es captar esa agua de lluvia para que entonces el agua que es potable no la mal usemos o no la empleemos para cosas que no necesariamente tienen que ser potables. Fíjate que ahí en Iztapalapa visitamos una unidad habitacional, la Margarita Maza de Juárez, te digo, está enfrente, y vimos, yo estaba incrédula, en los departamentitos muy chiquitos, en la cocina la adaptaron de tal modo, ya hasta los vecinos se lo saben, ¿no? Que introducen tinacos en la cocina, tinacos, para que cuando llegue el agua por tandeo, como hay gente que pues, sale a trabajar, pues deja conectado ahí la manguera, etc. Y pues el tinaco se va llenando, ¿no? Pero está en la cocina, está dentro de la casa, ¿no? Justamente porque estas unidades habitacionales pues no soportan el peso que implica el volumen de un tinaco de estos, ¿no? Entonces los meten en sus cocinas y ahí van captando su agua. Y vimos una vivienda, solo una vivienda en toda la unidad habitacional, que tiene las tuberías de PVC para captar el agua de lluvia. Que por cierto, esa vivienda fue del abuelito de uno de los opóstles, ¿no? Justamente. Ya estaba pensando, fue su abuelito, trabajó en la construcción del agua Mixtapalapa. Y entonces pudo hacer esa transferencia, ¿no? De conocimientos. Y eso es Muy bien. justamente, parece, el papel de nuestra universidad. Muy bien. Estamos escuchando a la doctora Abigail Martínez Mendoza, que es académica de la UAM Lerma, y nos está platicando del proyecto que tienen allá de captación de agua de lluvia. Abigail, estamos llegando a la recta final y tenemos una buena cantidad de preguntas, entonces te propondría que le diéramos respuesta rápida para ver cuántas Rápida. podemos sacar, ¿no? Vale. Margarita Alarcón dice: soy de Iztapalapa. Con base al tema, me gustaría saber cuáles son los mayores contaminantes del agua actualmente. ¿Y cómo podemos re reducirlos o cómo podemos hacer un cambio significativo? Pues el mayor contaminante es justo, ¿no? Que tenga contacto con aguas negras, porque ahí hay de todo. Entonces, lo importante sería invertir en dos sistemas de drenaje, uno pluvial y uno de aguas negras. Pero eso, bueno, pues eleva los costos, pero sí se puede hacer, ¿no? Claro. Leslie Hernández dice: ¿cómo afecta la cosecha de agua de lluvia a la disponibilidad de agua subterránea en Lerma? ¿Existen programas de capacitación o asistencia técnica disponibles para los residentes de Lerma interesados en la cosecha de agua de lluvia? Pues eso es justamente lo que está haciendo el Opoxtle, ¿no? Implementando estos talleres para que estos sistemas que son básicos se tecnifiquen en la medida de lo posible, siempre con esta actitud no impositiva, ¿no? Sino de acompañamiento. Muy bien. Paola Cuevas, en lo referente a la captación de agua, ¿cómo se puede empezar a hacerlo en casa? ¿Alrededor de cuánto es la inversión inicial y qué recomendaciones puede darle a alguien que va comenzando a implementarlo? Fíjate, Javier, que dentro del grupo de profesores que participa en el proyecto está Roberto Constantino de Xochimilco y él nos hizo un análisis justo de costo-beneficio, ¿no? Y de inversión de retorno. Y en una vivienda básica, sencilla, ¿no? El aproximado de inversión económica son entre 6.500 y 7.000 pesos, ¿no? Esto te estoy diciendo que son tuberías de PVC, cedazo, tornillo, algunas herramientas,
Y en algunos casos donde no se cuenta con el tinaco, con la cisterna, con el tambo, bueno, pues se tendrá que calcular eso, pero más o menos esa es la inversión, ¿no? Muy bien, pues le decimos a Paula que se comunique con Constantino, contigo y con Juan Sí, José, claro. ¿no? Claro. Dice Carmen Gijón Gutiérrez, en cuanto a los proyectos de infraestructura por parte del gobierno, ¿en qué medida afectaría la nueva agenda a estas regiones como Lerma en cuanto a la extracción de agua? Pues la nueva agenda, híjole, el sistema Lerma y el sistema Cutzamala llegaron para quedarse, ¿no? No veo en el futuro inmediato y todavía más lejano que estos sistemas vayan a desaparecer. O sea, necesita un largo proceso, no solamente de gestiones institucionales, sino de debates, ¿no? Entre los diferentes intereses. Y por un lado hay que tener en cuenta que, bueno, seguimos en esta dinámica centralizada, ¿no? La extracción le ha costado a la ciudad demasiado y con ella se ha ido o se empieza a ir otras regiones, ¿no? Por los sistemas de trasvase. Entonces, por un lado nos dicen es que hay que tener educación para el agua, ¿no? Para el cuidado. Sí la tenemos, ¿no? Y ahí estoy de acuerdo con Constantino. Sí, sí la tenemos. Nuestra educación cultural en torno al agua es de desechar, ¿no? No reutilizar, todo lo contrario a lo que se nos dice, ¿no? O sea, sí hay una cultura, pero no es una cultura positiva, decirlo de alguna manera, ¿no? Tenemos que cambiar el paradigma, ¿no? Para empezar a observar el agua de una forma distinta, ¿no? Como algo que requiere mucho más atención y no solamente estar centrado en que el ciudadano usuario es el que la debe cuidar, ¿no? Porque pareciera que toda la carga del cuidado del agua recae sobre nosotros y no necesariamente es así, ¿no? Yo recuerdo campañas de cierra la llave, ¿no? Del Club del Agua, me acuerdo muy bien, hace muchísimos años. Hoy yo no he visto campañas intensas, fuertes, ¿no? Donde veamos a las instituciones involucradas en este cuidado, ¿no? Y Muy bien. habría que mirar la perspectiva. Muy bien, Abigail. Creo que no nos da tiempo de más preguntas. Yo le pediría a Juan José que nos dé un mensaje de cierre de este conversatorio que tiene tanto que ver con su trabajo profesional. Y antes que eso, nada más leería y agradecería muchísimo el interés que tienen, ya dijimos, Carmen Gutiérrez, Areli Galván, Kevin Peña, Michelle Aranda, Katia Galindo, Sergio Alejandro Hernández, Eric Moreno, Mari José Banderas, Carla Monroy, Fanny Zúñiga, Andrés LD, en fin. Muchas gracias por su interés. Perdonen ustedes que no podamos pasar todas las preguntas, pero son preguntas de mucho fondo y de mucho contenido y no es fácil tampoco responderlas rápidamente. Juan José, ¿nos hace el favor de un mensaje de salida? Bueno, muchas gracias, Abigail, para los que trabajamos este tema. Nos sorprende que nos puedas transmitir tanto entusiasmo porque trabajamos como si quisiéramos convertir un desierto en una serie de oasis que no tengan más de 100 metros de distancia. Y entonces ese trabajo es muy, muy difícil, es agotador, muy pesado. Pero cuando te escuchamos con ese entusiasmo, nos motivas nuevamente a seguir en este tema. Qué bueno que te escucha la comunidad de Iztapalapa, porque pues como has pasado por ahí en tus estudios doctorales, sabes lo tremendo que es el problema del agua. Y que tomemos el hilo de cosechar agua de lluvia, de tratarla, mejorar su calidad o corregir su calidad. Creo que espero que entusiasme a los compañeros, a los colegas, como me ha entusiasmado a mí mismo. Muchísimas Gracias, Juan gracias. José.
Mira, llegan todavía mensajes. Andrés Manobán, Viridiana Ramírez te pregunta si la puedes asesorar porque ya tiene un sistema de captación de agua de lluvia. Entonces, me parece Sí, que seguramente bienvenida. sí. Asesorar y Juan José también. Tiene problemas Ari, con su tlaloque. sí. A Quetzalli, gracias a ti. Diego y Manol también, muchas gracias por su interés y su participación. Y solamente te pediría a ti ahora, Abigail, que nos dieras un mensaje de salida de este conversatorio. ¿Cómo ves el Híjole, problema en general del agua, de la captación de agua? lo primero que diría es que cada que alguien de nosotros abre el grifo, otra persona en algún otro lugar se está quedando sin agua. Entonces debemos modular cuánto abrimos nuestro grifo, ¿no? Para no dejar al otro, a la otra, sin agua. Esa es una que siempre lo menciono. Y dos, es que debemos quitarle al agua de lluvia todos estos estigmas, ¿no? Que ha venido cargando. No es un tema de moda. Si bien es una necesidad, evidentemente sí, sí lo es, pero hay que apostar por ella. No requiere una inversión tremenda realmente. Y son estrategias que dan resultados casi en lo inmediato, ¿no? Y hay mucha gente. No me voy a dejar mentir, Juan José, que con un tinaco de agua de lluvia hace maravillas, ¿no? Y lo vale, porque más allá de lo académico, y en eso me hizo sentir ahorita Juan José, te llena el alma, ¿no? Te llena el alma. Y algo que debemos hacer desde la universidad es justamente eso. Uno, llenar el alma de los demás a través de la transferencia de conocimientos, pero no en esta actitud de imposición, ¿no? Sino de acompañamiento. Eso diría yo. Muy bien, Abigail, pues me gusta tu mensaje de salida, creo que es muy estimulante. Hay varios compañeros, compañeras que quieren ponerse en contacto contigo. ¿Nos puedes decir tu correo electrónico? Sí, claro, es todo en minúsculas, a.martinez@correo.ler, o sea, ler.uam.mx. Muy bien. Lo repito, Y estás listo. a.martinez@correo.ler.uam.mx. Y si no, bueno, pues ahí en la página de la DAI, ¿no? Que aparece el profesorado, ahí también vienen mis datos y con muchísimo gusto quien escriba. Vamos respondiendo. Yo checo el correo electrónico diario, por lo menos 2 veces al día. Muy bien, ya Lilia ya lo puso en el chat. Ahí está amartinez@correolerguam.mx. Muy bien, pues muchas gracias Abigail, muchas gracias Juan José, muchas gracias Lilia. Les recuerdo que el próximo conversatorio se trata precisamente de las emociones en la emergencia climática y será la doctora Alice Poma la que estará compareciendo con nosotros. Gracias a nuestra entusiasta audiencia. Espero que nos hagan el favor de acompañarnos el próximo martes y pásenla muy bien y no se mojen. Un abrazo a todos. Un abrazo, saludos a todas, a todos, Javier, Juan José, Lilia. No te desconectes. No te desconectes. Perdón.